GTA V tiene un mundo desproporcionalmente vacío, recorrerlo es tan aburrido como repugnante, sus NPCs no tienen vida propia y no hay casi ningún punto de interés en todo el mapa. Eso diría si hubiera nacido con un puñado de cromosomas extras, pero por suerte es algo que jamás diría. GTA V estuvo, está y seguirá estando en el ojo de la tormenta injustamente, comparándose de forma partidaria con otros títulos y recibiendo críticas muy puntuales que ningún otro juego de la franquicia recibió. Lo que más me jode personalmente es que se diga que el mundo está vacío, que no tiene vida, que no es agradable de recorrer. Pero flaco, ¿cuánto jugaste el jueguito? ¿20 minutos? Aún así, en un recorrido de 20 minutos por la playa podés ver la totalidad de la vitalidad de este juegazo. Imagínate que te tengan crunchado 18 horas al día en la oficina de Rockstar para programar hasta un puto estornudo para que venga un random y diga: ¡ay! Es que los NPC no tienen vida. Yo me corto las pelotas, qué decirte. En este video me voy a concentrar pura y exclusivamente en los NPCs. Creo que hablar de las ubicaciones emblemáticas, puntos de interés y demás da para un video aparte. Me di cuenta que la gente, en vez de hablar en base a una opinión propia sobre el juego, habla desde la perspectiva de una comparativa con otros títulos. Es decir, esos típicos videos de mierda comparando detallitos puntuales para hacer quedar mal a un título y engrandecer a otro. Déjenme decirle que ese tipo de videos son recontrapartidarios, no son útiles en lo absoluto para analizar cómo se comporta un juego mundo abierto. Y otra cosa, si vos basas tu opinión de un juego únicamente por los videos de YouTube, en vez de jugarlo y experimentarlo por cuenta propia, quiero que sepas que sos un boludo. No, no, es que yo vi que en GTA 4 los NPC tienen su propia rutina. Y en GTA 5 no, pedazo de marmota. Y antes de meterme en esta, quiero explicar que para mí no está para nada bien engrandecer un título tirándole mierda a otro. Los fans de GTA 4 están convencidísimos de que ese juego tiene un mundo abierto más vivo que GTA 5, cuando no es así, simplemente no es así. Y eso no quiere decir que GTA 4 tenga un mundo vacío, al contrario, está muy vivo para ser del año en el que salió, 2008. Si vos conoces a Rockstar, sabés que se esfuerzan al 100% en mejorar absolutamente todo lo que rodea el mundo abierto entrega tras entrega. Dejando de lado la cabra, que sabemos que es inigualable. GTA V tiene un mundo abierto mejor que GTA 4, así como Red Dead Redemption 2 tiene un mundo abierto mejor que GTA 5, es una realidad. Más experiencia, más tecnología, más recursos igual a mejores resultados. Pero Poti, es que en GTA 4 la gente va con su café al laburo. Y en GTA 5 no, no existe eso según vos, que son estas imágenes en pantalla. Yo te tiro una boludez de esa. ¿Alguna vez viste un NPC de GTA 4 paseando un perro? ¿No? Bueno, en GTA 5 vas a tener gente en la playa con su amigo canino, en algún parque, o una chetita haciendo running por Vinewood con su perrito fancy de acompañante. No, es que esos NPC no tienen función, son robots. Y esta gente trabajando en el campo sembrando semillas, que encima un dato que me parece graciosísimo es que sean todos latinos haciendo el trabajo forzoso que un yankee no quiere hacer. ¡Te voy a romper la madre! Para hablar del mundo de GTA V tenés que recorrerlo, y haciendo eso vas a ver a gente estornudando, charlando entre sí, fumándose un pucho, comiendo una dona, tomando un café apoyada en una cabina telefónica, sacándose selfies, fotografiando a una amiga, mirando un mapa totalmente desorientado, haciendo dominada, levantando pesas, lagartijas, haciendo running, todo tipo de actividad física. Tienen su propio gimnasio donde hacerlo. Incluso hay gente que en su propia casa realiza estos ejercicios. Un loco sacando plata de un cajero automático, el guardavida observando el mar, hablan por celular, este loco saca un pucho del bolsillo, se lo pone en la boca y lo prende. Un músico tocando la guitarra que tiene distintos spawns, como otro que toca el bongo. También vas a tener esta estatua NPC. Sí, no es una estatua literal, sino que es un hombre pintado. Si observas bien, vas a ver cómo tiene programada esa especie de movimiento corporal por la fatiga de estar parado en la misma posición. Y si te acercas mucho, se termina calentando porque le estás arruinando el show. Hay gente esperando para entrar al baño, los cuales están separados por sexos. La gente tirada tomando sol, metida en el mar para refrescarse del calor. Este loquito estaba con el iPod y se calentó porque le chumió el Life Invader. Incluso en las canchas de tenis hay gente jugando en tiempo real. Sí, se juega el tenis en tiempo real, en el mundo libre. Y vos me decís que los NPC tienen tan solo dos animaciones programadas. Ojean productos, pasean con sus mascotas, zarpan en barco o andan en motos de agua. Pero, yo vi que GTA 4 es más realista. Cuando llueve, los NPC se sacan un paraguas de adentro del culo y se cubren de la lluvia. Acá no se sacarán un paraguas del orto como si fuera una mágica herramienta, pero sí tienen una reacción más realista a la lluvia. Mirá a este sujeto cagándose de frío y encorvándose por el golpeo de las gotas. Fantástico.
Mirando a este loco encima me di cuenta que los bros te defienden. Una señora me chocó por estar parado en el medio de la calle grabando y estos la corrieron para defenderme. Me hizo acordar mucho el San Andreas. También los NPC están muy bien repartidos y son proporcionales a su entorno. Es obvio que va a haber más gente en la ciudad y en los puntos turísticos, pero eso no quita que haya gente en las áreas verdes o montañosas, como estos sujetos pasándola bien al costado de la ruta. Miren este sujeto que acaba de subir al monte Chiliada haciendo alpinismo y se puso a apreciar el paisaje con unos binoculares. Me parece una locura. Esta gente haciendo yoga y aerobics en el medio del parque. Estos que están tirados de pana charlando de la vida. El perro que se mete en el plano y se pone a ladrarle al otro que vio. Las típicas persecuciones de toda la vida. Estos aventureros que se montaron tremendo campamento para luego hacer alpinismo. Incluso uno de ellos estaba pescando. Ah, el noble arte de la pesca que se extiende por todo San Andreas. Porque vas a ver en los arroyos a pueblerinos pescando. Asumimos que para consumo personal. Tienen hasta una carpita para que su tóxica lo controle. No solo en este arroyo, sino también en todo el mapa. Como en estos sectores de Álamos, sí, con varios puntos diferentes donde se sitúan estos sujetos. Incluso este marmota quiere pescar en el agua de un parque. Muy porteño de su parte. Si querés algo más ocioso, tenés a estos dos gatos relajándose en un jacuzzi. Si querés algo más crudo, tenés a esta señora en situación de calle, totalmente consumida, similar a lo que vemos hoy día con el fentanilo, un vagabundo rebuscando comida en la basura. Te aseguro que si a estas escenas le ponemos el filtro choto de GTA 4, la gente diría, oh hermano, eso sí que es inmersión cruda. Pero como tiene colores naturales, nadie dice nada. A mí me impacta ver a estos NPC que viven abajo del puente con la esperanza perdida, totalmente vencidos en una ciudad que explica a la perfección el goteo económico. De un lado Hollywood, la fama y los gustos excéntricos. Del otro, ciudadanos comunes que no tienen nada más que su botella de alcohol para disociarse a un mundo tan cruel, de una vida tan injusta, con sus problemas de adicción, viviendo en la mugre, calentándose en una hoguera hecha en un barril, rebuscando la basura para comer y subsistir. Imágenes completamente desgarradoras. Siguiendo por los barrios vas a ver cómo el café que normalmente vemos en los lados más céntricos pasa a ser una botella de cerveza, la gente esperando el bondi, el tranvía e incluso grupos grandes de trabajadores charlando entre ellos. Hasta te vas a cruzar con la defensa titular de Boca. Es que en el desierto y en las montañas no pasa nada. Primeramente, y sí, es un GTA, un juego que intenta clonar la vida real con sátira y bizarrés, pero siempre manteniendo la verosimilitud. No puede ponerte elfos, dragones y orcos en las montañas, pero sí te puede poner, como te dije, gente pescando, viviendo su vida en sus casas, que si invadís su propiedad van a estar encantados de echarte cordialmente de su hogar. Hippies viviendo a los hippies. Video que se pueden oler. Estos campamentos playeros son muy comunes. Arman sus carpitas para pasar el día, relajarse y charlar entre ellos. Incluso en la noche se arma terrible fiestón. Mujeres haciendo running y luego deteniéndose a charlar. Un perro ladrándote desde una reja que si la cruzas no te hace nada. O sea, ¿qué más inmersivo que eso, loco? Es tal cual pasa en la vida real. Un loco que se baja a comprar frutas. Ciclistas paseando por las montañas, los alpinistas y senderistas, paletos pasando el rato de pana, este flexiando en la cleta con Benson detrás. ¿Cómo está, muchacho? Hasta este se bajó de su bici para hacerle una foto al paisaje, lo cual me parece más que suficiente para lugares apartados como desierto, playa y montañas. No sé qué más podés pedir que hagan. ¿Que se pongan a tocar la tuba en el monte Chiliad? ¿Que esté Da Vinci en el medio del bosque pintando un cuadro? En GTA 4 he visto que los pajines de turno levantan una prosti, pero al seguirlo nunca llegan a ningún lado. No sé si yo tengo mala suerte por la desinteligencia artificial de la época que siempre terminan atascados, o simplemente no tienen programado concluir esa. En GTA 5 volví a notar que un NPC levanta una mujer de compañía. Obviamente mi trabajo de investigador serial sobre el comportamiento de los NPC me hizo seguirlo, y este efectivamente la terminó llevando a un lugar oscuro y recóndito para moverle la estantería. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. De paso digo que si estás estacionado se te acercan a mover la burra y provocarte para que accedas a deslecharte. Si después de todo eso seguís creyendo que los NPC de GTA V no tienen vida, no sé qué decirte. Otra cosa que he visto es que si GTA 4 pone una mecánica inútil, todo el mundo se vuelve loco. Oh, wow, hermano, podés agarrar el café que se le cayó a un NPC. Esto sí es el GOTY del año Steyer. Pero si GTA 5 pone una mecánica igual de inútil, pero más interesante como poder charlar con los NPC, está mal.
Es el verdadero meme halago acoso. Porque literalmente esto de interactuar con un NPC está muy bueno si querés romper los huevos un rato. Si bien no es una mecánica exageradamente pulida, es algo nuevo. Por ejemplo, va a variar lo que le decimos al NPC dependiendo de nuestro comportamiento. Si vamos caminando de pana, normalmente va a saludar bien, amistosamente. Pero si nos ponemos violentos, va a pasar a ser una interacción agresiva. Lo mismo que si lo hacemos enfierrados, pasa a ser una amenaza. Incluso podemos bardearlo mientras nos peleamos, calentando más el ambiente. Fuck off, go on. Fuck off. También cambia de acuerdo a nuestro personaje. Trevor nunca suele ser amable. Siempre va a ir directamente al comentario irónico provocador. You're depressing me, friend. Otra cosa que varía es con qué NPC te estés relacionando. A veces incluso Frankie se pasa de coqueto y chamullador si es una minita. Si es un grob te reconoce y saluda, y con los balas está todo re que te re mal. Pero no, mi pana dice que es mejor agarrar un café del suelo. Que Arthur Morgan se ponga a saludar a cualquier NPC, que Michael lo haga. Me gusta también la reacción que tienen para con el jugador. Si andas en un auto lindo te van a decir hey, what a car. Hasta le van a sacar fotos. Si lo acelerás de manera exagerada como si fueras terrible marronazo explotando el escape, se van a espantar. De igual manera si chocás y ellos lo ven. También si te estás robando un auto enseguida te botonean llamándote a la gorra. No es que el juego te dé una estrella automáticamente por la fechoría que realizaste, no, no, no. Es cuando estas loquitas te llaman a la gorra. Simplemente el goti del año Osteller. Llamada que podés interrumpir si la espantás, dándote la posibilidad de esquivar la estrella de búsqueda. Si le pegás al perro que está paseando con sus dueños, estos obviamente van a venir a defenderlo. Y todo lo que acabo de mencionar fue pura y exclusivamente porque entré al juego y me puse a recorrer el mundo. No es que busqué un video de detalles de GTA V. Gracias a papá Dios, tengo opinión propia. No hay nada más lindo que experimentar un juego por sí mismo. A mí no me gusta revisar a rajatabla en el código fuente del juego para ver qué tiene para ofrecerte. Así que no sé qué tanto más oculte por ahí GTA V. Quizás hay animaciones de los NPC que no llegué a grabar, que no tuve la suerte de presenciar. Pero lo más lindo, como dije, es que cada tanto que juegues descubras este tipo de cosas. Yo no sabía que un NPC podía estornudar. O el loquito que levanta una trola usa su servicio. Igual, convengamos, no sé quién tiene más peso en su opinión, un random por verse un video comparativo o yo que me hice el 100% de este juego 3 veces. De todas formas, si querés ir a las opiniones generalizadas de YouTube, una empresa que por lo menos tiene un nombre en el tema de las reseñas y los análisis de videojuegos, te pone a GTA V top 2 mejores juegos de mundo abierto, superado obviamente por Red Dead Redemption 2, lo cual me parece completamente factible. Pero más allá de eso, yo los invitaría a simplemente jugar el juego. Jugarlo, recorrerlo, explorarlo, sin tapujos ni prejuicios. La gente se quedó mucho en que como este juego no es oscuro como el anterior, no es bueno. Y en realidad es todo lo contrario. GTA V tiene muy bien repartido a sus NPC por zonas, haciéndote sentir que varía el mapa y no andas siempre en el mismo lugar. Ver gente uniformada o vestida para su trabajo también es parte de esa inversión. Los paramédicos en el hospital, los bomberos en su estación, los cocineros afuera de un restaurante, este tipo de cosas también suman. A mí, GTA V me resulta una experiencia sumamente gratificante, como cualquier otro título de la saga. Grand Theft Auto tiene esos mundos tan llenos de vida que vale cada segundo pasear y recorrer. Lo mismo para otros títulos de Rockstar como Bully y la saga Red Dead. Desmerecer eso me parece de ignorante, pero no ignorante como insulto, sino más de desconocedor, en el sentido literal de la palabra. Hay un mundo vivo que merece ser explorado. ¡Disfrútalo!